Financiación de partidos. A falta de transformarlo en ley, ayer el Pleno del Congreso aprobó el informe relativo a la financiación de partidos que ha elaborado una subcomisión que estaba pensada exactamente para esto. Esa sería la buena noticia. La mala noticia es que esa aprobación no se hizo en absoluto por unanimidad. Votó a favor el PSOE, votó a favor Podemos y votó a favor Ciudadanos, votó en contra el PP y se abstuvieron el resto. Bien, eh, no creo que sea bueno que ante un hecho tan contrastado como es que mucha de la corrupción imperante en España, que es muchísima, está muy relacionada, viene muy ligada con la financiación de partidos, ni en atajar eso, ni en las medidas para hacerlo, sean capaces de ponerse de acuerdo los distintos partidos. Si sí se ponen de acuerdo en acusar, nunca se ponen de acuerdo en limpiar cada uno su propio partido y parece que no se ponen de acuerdo en las medidas a operar. Da la sensación además de que cada uno va a reparar lo suyo para su, sobre todo para no abundar en aquellos controles que afectarían al entorno de donde les viene la financiación. Y así, por ejemplo, Podemos con el crossfunding no quiere entrar mucho. Y el PPE con la financiación empresarial tampoco. ¿no? Ahora, sí parece que hay un cierto acuerdo en casi todos en que el Estado se siga haciendo cargo de toda la parafernalia propia de un partido político para llegar a su máxima democratización, incluso a tal nivel de que van a proponer que el Estado pague la obligatoriedad de hacer unas primarias y las primarias. Eso ya la verdad es que es un poco exagerado, pero en fin. ¿eh? De todos modos también diré que en mi informe hay cosas que sí van en la buena dirección. Por ejemplo, van en la buena dirección eh, el, el, el aplicar el mismo control que a los partidos, a las fundaciones de los partidos. Va en buena dirección el endurecer la regulación contra las conductas irregular, irregulares. Y sobre todo, sobre todo, el establecer una responsabilidad patrimonial a los partidos tanto para los cargos públicos como orgánicos, que eh, se vean afectados por, eh, diríamos, faltas graves en el tema de la financiación. Y de la misma manera que pasa eso, también se propone modificar el Tribunal de Cuentas, dotándole de más competencias y más independencia, cosa que hasta hoy eh, se echa muchísimo en falta. También es verdad, y habría que decir, y ese es el gran problema de la cuestión, es que si todos quisieran, la corrupción no se acaba pero sí disminuiría la bestia. No entiendo nada. Si echa la ley, echa la trampa, ¿no sería mejor legislar menos y crujir más al que se la salta? ¿Alguien me lo explica?